¿Qué han trabajado en la semana para sacar el empate o la victoria en total? Hemos trabajado mucho el sistema táctico, referente a los 5, desde la línea defensiva, y ser más contundente a la hora de atacar, definir los goles. ¿Consideras que, a diferencia de la ida, la cancha Puerto La Cruz será mejor para ustedes? Sí, sí, es más favorable. El último equipo que afuera le ha ido muy bien, la cancha está en buen estado. Y uno tiene jugadoras con bastante técnica. Y quizás la cancha nos ayude en grupal, en todo. ¿Ha trabajado la pelota quieta? Viendo las deficiencias de Deportivo Anfoátegui. Bueno, siempre trabajamos las pelotas quietas. Y esta semana se trabajó bastante también. Muchas cosas, pues muchos detalles que se nos pasó en el partido pasado. Pero con el favor de Dios, espero que este partido se me dé. ¿Te sentiste cómoda en la ida a pesar de que el resultado le favoreció? Bueno, cómoda no. Sí fue un partido duro. El equipo no es un rival fácil. Pero bueno, gracias a Dios se cumplió con el objetivo, que fue ganar en casa y no recibir ni un gol. ¿Cómo afrontas en lo personal una final teniendo la experiencia que necesitas? Bueno, la afronto con responsabilidad. Creo que hemos venido trabajando ya desde que comenzó la temporada, tanto lo técnico-táctico, táctica fija, la basculación, y creo que con la unión y el esfuerzo pues de cada una junto con la parte del cuerpo técnico, creo que nos van a salir las cosas muy bien. Ya han afrontado una final con el Deportivo Anzoátegui. ¿Esto es como otra revancha hacia ustedes? Bueno, yo diría que revancha no, porque es como, bueno, el fútbol lo dice típicamente, que el fútbol da revancha, pero yo creo que para nosotros no sería como revancha, sino un partido más. Ya, bueno, será una final, pero para nosotras sería afrontarlo como un partido más. Vale, gracias. Gracias a usted. ¿Cree que la ventaja que tiene de la ida puede marcar diferencia en Puerto La Cruz? Sí. Tenemos que tener en cuenta que el gol visitante es un factor bastante importante en esta serie, ¿no? Mantener el arco en cero en casa creo que fue fundamental y marcar. Claro que queríamos un marcador más ajustado, ¿no? Para ir más tranquilo a Puerto La Cruz, ya que se nos ha hecho bastante esquivo esa cancha, esa ciudad. Creo que tenemos un punto a favor que va a ser la cancha. Creo que el partido va a ser en José Antonio Anzoátegui. Creo que una cancha bastante amplia, en buen estado. Creo que nos va a favorecer bastante en el juego nuestro. Otra cosa que nos pasó en el partido de ida, creo que fue nuestra cancha. Creo que es un factor negativo que tenemos en el equipo. Creo que la cancha no está en condiciones óptimas para un partido de una final y menos de tipo de nivel como fue el partido contra Anzoátegui. Pero sí, creo que la ventaja que hubo en casa, creo que va a pesar mucho en el partido de vuelta. ¿Qué cambiaría Guárico de cara a ese compromiso? Creo que tenemos que manejarnos más en bloque. Creo que el equipo estuvo muy quebrado en el partido de ida, creo que no manejamos mucho el bloque a la hora de no tener el balón. Creo que fallamos mucho, el equipo estaba muy roto entre líneas, creo que hay mucha separación entre defensa y atacante, entre medios y defensa. Creo que en la semana hemos trabajado en bloque, lo hemos trabajado mucho, la salida con el balón, salir del precio, uno o dos toques, buscar la espalda del rival con la rapidez de Isaura, de Paola, de Cintia, Nazaret. Pienso que el pase creo que va a ser fundamental, ¿no? El pase efectivo creo que va a marcar la diferencia en el partido. En estas instancias, donde Guárico ya sabe lo que es jugar finales, ¿qué cree que le pase factura al Deportivo Anzoátegui, que viene siendo como un debutante, aunque ya jugó una final y con usted? Sí, como se lo comuniqué hoy a la muchacha, creo que la experiencia a veces no sirve de nada.
Sí, Guárico tiene alrededor de 10 torneos cortos jugando final, ¿no? Conmigo tiene ya 5. Anteriormente ya ha tenido como 4 más por allí. Pero como te digo, creo que son partidos que a las chiquiticas eso no pesa. Creo que va a pesar el equipo como tal, Estudiantes de Guárico, sobre un equipo azotico, que es un equipo nuevo, un equipo que viene creciendo con nuevos jugadores, etc. Guárico ya tiene una base de años y un equipo que es grande en la liga, ¿no? Creo que eso es donde marca la diferencia. Sí, es debutante ya 2 finales consecutivas. La cuestión está en la idea que tú tengas de jugar, la idea que propones tú para enfrentar al rival. Creo que la suerte todavía no me da en nada. Una última pregunta. Dan, supongo que hará aviso por la banda, hay que jugar. ¿Qué trabajó el profe esta semana para que Vicio esté más cómodo, esté más suelta en la cancha? No, desde mi punto de vista no fue que la bloqueó. Sí, ya le hizo un buen trabajo allí, se esforzó bastante. Creo que Isauro me hizo el trabajo que yo quería. Me descuidó la defensa, me la entretuvo mientras me soltaban a Paola. Creo que eso fue un gran error de ella. Me preocupo por Isauro y no me voy a preocupar por Paola. Entonces Isauro me hizo el trabajo. Claro que desde el punto de vista del fanático, el periodista, quizá digan, Yaeli hizo un buen papel con Isauro y la bloqueó. No, Isauro me cumplió el trabajo que yo quería. Mantenerla distraída, que no me atacara, etc. Porque ya él hizo obra rápida, que tiene buena pegada y no le hizo daño en el ataque. Porque estuvo más preocupada por Viso que por atacar. Creo que Isaura me cumplió el papel. De simple vista se ve que Isaura no le ganó un duelo, por decirlo de esa manera. Pero no, fue que me cumplió un rol dentro de la cancha. Y que Paola supo aprovechar en un momento. Entonces, pienso que Isaura va a hacer un buen papel. Creo que la cancha se le presta mucho para marcar y creo que lo va a lograr. Gracias, profe.